Ya sé que yo he salido del vientre de mamá, pero en primer lugar, ¿cómo he hecho para entrar allí? De un modo sencillo y maravilloso. Te has desarrollado de un huevo en el interior del cuerpo de mamá. El huevo creció dentro de un órgano que se llama útero. Los huevos se forman dentro de dos glándulas, los ovarios. Cada ovario es capaz de producir muchos millares de huevos, pero solamente una porción de estos llega a desarrollarse. ¿Un huevo entero en su vientre? No, hijo. No se trata de un huevo del tipo corriente. El huevo de mamá es pequeñísimo, mucho más pequeño que la cabeza de un alfiler. Los huevos, llamados óvulos, crecen dentro de los ovarios. Cuando un óvulo está ultimado, maduro, sale fuera y es atraído por la trompa uterina que tiene la forma de un embudo. El óvulo se desplaza hacia abajo por la trompa uterina hasta el útero. Las trompas uterinas tienen una longitud aproximada de 10 a 15 centímetros. Saliendo de los ovarios, el óvulo emplea cerca de 9 días para llegar hasta el útero. Cada mes, un óvulo es desprendido por los ovarios y realiza su viajecito hasta el útero. Si el óvulo no es fecundado, un estrato de la pared del útero se desintegra y sale del cuerpo llevando consigo al óvulo. Este proceso se llama menstruación o periodo menstrual de la mujer. ¿Yo también tengo óvulos dentro de mí? No, pero cuando seas mayor, dentro de unos años, tendrás espermatozoides como tengo yo. Los espermatozoides se forman en los testículos. Cerquita de los testículos, en una serie de canalillos llamados epidídimo, se almacenan varios millones de espermatozoides. Los espermatozoides son extraordinariamente pequeñísimos. ¿Y para qué sirven los espermatozoides? Para fecundar el óvulo de mamá y transformarlo en un niñito. Tanto el espermatozoide como el óvulo contienen cromosomas. En cada espermatozoide y en cada óvulo se encuentran 23 cromosomas. Los cromosomas del espermatozoide y los del óvulo, al unirse, determinan cuáles serán las características del niño. Determinan también el sexo. Llamamos a todo esto el bagaje hereditario del niño, la herencia. Es decir, las cosas que ha heredado de su papá y de su mamá. ¿Pero cómo logra el esperma llegar hasta el óvulo? Esto ocurre cuando el hombre y la mujer tienen entre ellos una relación sexual. Los espermatozoides, partiendo de los testículos, donde se producen, pasan por unos conductos especiales, llamados conductos deferentes, y después, a través del pene del hombre, pasan a la vagina de la mujer. De aquí suben a través del útero hasta las trompas uterinas, donde se encuentra el óvulo. La mayor parte de los espermatozoides no llegan nunca hasta el óvulo, pero dado que en el esperma hay varios millones, existen buenas probabilidades de que alguno lo consiga. Intentan todos penetrar en el óvulo. Pero solo uno lo conseguirá. Apenas un espermatozoide entra en el óvulo y deposita en él sus cromosomas, se verifica un cambio en la superficie de la célula del óvulo que hace imposible la entrada de otros espermatozoides. En este momento, el óvulo fecundado comienza a subdividirse y en un momento determinado se desplaza hacia abajo por la trompa uterina y entra en el útero, donde se instala en la pared del mismo, desarrollándose hasta llegar a ser un niño. De esta forma entraste tú en el cuerpo de mamá.